Nos hemos encontrado aquí, cara a cara con la muerte. Hombres valientes divididos por un mar de historias. 2600 hombres se enfrentaron con balas, espadas y lanzas, tiñendo con sangre las aguas. Pocos salimos con vida. Warnes, no. Esta es nuestra historia. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se dieron grandes cambios en el mundo, fundamentalmente la revolución industrial y lo que serán las revoluciones políticas, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Pero lo más importante fue en el año 1808 cuando Napoleón invadió España y el rey Fernando fue tomado preso. Ante la ausencia del rey, la soberanía volvía al pueblo y eso los americanos lo tenían muy claro. Por ello, a partir de 1809 se dieron una serie de levantamientos reclamando el derecho de los americanos de gobernarse mientras Fernando VII estuviera preso. El 25 de mayo en Chuquisaca o en La Plata, el 16 de julio en La Paz y también el 15 de agosto en Santa Cruz de la Sierra hubo un levantamiento de los negros esclavos que pedían libertad. En la colonia, Santa Cruz fue una ciudad de frontera que tenía por misión la defensa contra el avance portugués por el este y contra las agresiones chiriguanas por el sur. En este sentido es que se tenían las milicias provinciales y las milicias urbanas. Durante esos años en Santa Cruz existían pocas edificaciones significativas. Alrededor de la plaza teníamos fundamentalmente tres edificios importantes. La catedral, una edificación del siglo XVIII, la Capilla del Sagrario con el Colegio Seminario al lado y al lado de la Catedral el Cabildo o Casa de Gobierno. Sin embargo, el suceso más importante va a ser cuando el 25 de mayo de 1810, en la capital del Virreinato del Río de la Plata, en Buenos Aires, el Cabildo se levante, deponga al Virrey y forme una Junta de Gobierno. Estos miembros de la Junta de Gobierno van a pedir que las 8 intendencias que formaban el Virreinato del Río de la Plata, entre ellas 4 que formaban la Audiencia de Charcas, comiencen a apoyar o no a este virreinato. Los delegados de la Junta de Buenos Aires, Lemoine y Moldes, incorporan a Vicente Seoane. Realizan conversaciones con el comandante y segundo comandante de las tropas en Cordillera, de ellos el coronel Suárez, segundo comandante, apoya a los delegados y el coronel Becerra, comandante, rechaza y se retira a Pirití. El capellán Salvatierra se plega y toman el fuerte de Membiray con las tropas de Membiray, Saipurú, ocupan la ciudad de Santa Cruz y el 24 de septiembre de 1810 se convoca a un cabildo abierto a la población. Todo comenzó el 24 de septiembre de 1810. Se convocó a un movimiento popular y en cabildo abierto se depuso a la corona. En el fuerte Membiray se encontró apoyo de parte del ejército, aunque también hubo quienes quisieron seguir lamiendo el yugo. El 24 de septiembre de 1810 se inicia el largo periodo de la Guerra de la Independencia en Santa Cruz de la Sierra. En la ciudad capital de la gobernación se llama un cabildo abierto para deponer al nombrado por el rey al subdelegado. A partir de ese momento, el cabildo abierto decide formar una junta de gobierno. Una junta de gobierno formada por el abogado Antonio Vicente Seoane, por el coronel del ejército Antonio Suárez, por José Salvatierra y también por miembros enviados desde la Junta de Gobierno de Buenos Aires. El cabildo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es decir, el poder local, apoya definitivamente a esta nueva Junta de Gobierno que gobernará la ciudad y todo este vasto territorio entre 1810 y 1811. La Casa de Gobierno, que al mismo tiempo funcionaba también allí el cabildo, se encontraba compartiendo con la catedral la acera sur de la Plaza de la Concordia, como se llamaba entonces, y era una edificación sencilla, a dos aguas, con galería hacia el frente, mirando hacia la plaza y hacia atrás también. Este espacio se caracterizaba por estar sobre elevado, una especie de podio, como un altillo,
y existía una baranda que miraba hacia la plaza, desde la cual las autoridades, tanto el gobernador como los miembros del cabildo, podían dirigirse a la población. Esta edificación fue el espacio en donde, desde donde Ignacio Guarnia administró justamente durante 3 años lo que es Santa Cruz como región, y fue el espacio también desde donde tomó las medidas y desde donde dirigió los destinos de Santa Cruz. A partir de 1810, Santa Cruz de la Sierra se sumó a la lucha de los patriotas. Esto va a significar que los realistas también comiencen a hacer la contrarrevolución. Los realistas venían fundamentalmente desde el virreinato del Perú, desde Lima, apoyados por otros que destituían a los patriotas. En el caso cruceño, el coronel Becerra va a destituir a los patriotas Antonio Suárez y Antonio Vicente Seoane, quienes gobernaban Santa Cruz de la Sierra, y en 1811 va a establecer un gobierno patriota. Sin embargo, la victoria realista va a durar apenas 2 años. En 1813, cuando entra el segundo ejército auxiliar argentino a mando de Belgrano, Ignacio Warnes va a llegar desde Buenos Aires a restablecer el gobierno de la patria en Santa Cruz de la Sierra. En 1813 sale de Buenos Aires el segundo ejército auxiliar argentino dirigido por Belgrano. En este ejército viene Ignacio Warnes. El ejército auxiliar argentino se dirige más hacia el Alto Perú e Ignacio Warnes es nombrado gobernador de Santa Cruz de la Sierra por el general Belgrano, y desde 1813 hasta 1816 va a gobernar este territorio en favor de la patria. En ese contexto llegamos nosotros a Santa Cruz de la Sierra, mi tierra. Llegamos el coronel Ignacio Warnes, el capitán Saturnino Salazar y yo. Debíamos organizar el ejército patriota para rechazar al ejército realista. Formamos un ejército regular, que si bien no contaba con la experiencia del ejército enemigo, lo superaba con determinación y valentía. No solo formamos soldados, sino que también creamos fábricas de pólvora y echamos mano a todas las armas de fuego que encontramos. Además, fabricamos lanzas y espadas y nos preparamos para defender nuestra tierra. El coronel Ignacio Warnes nació en Buenos Aires en 1770. De muy joven, a la edad de 12 años, ingresó al Regimiento Fijo de Buenos Aires como cadete, en la cual tuvo una formación amplia y humanista. En 1811 se incorpora al ejército de Belgrano en calidad de secretario. Posteriormente, en 1812, es ascendido a teniente coronel y acompaña a Belgrano en las acciones de Tucumán y de Salta. En dichas acciones se desempeñaba como comandante del batallón número 6. Esta es la chapa del batallón número 6 que comandaba Warnes y acompañó a Belgrano en el segundo ejército expedicionario para ocupar Potosí. En esa calidad, de 1813, cuando el comandante de batallón Ignacio Warnes es designado gobernador e intendente de Santa Cruz, coronel Mercado acompaña a Warnes en su ingreso a Santa Cruz. El coronel José Manuel Mercado, llamado por su tez el Colorado Mercado, nació en la ciudad de Santa Cruz en 1772. Era un joven cruceño que decidió unirse a las filas del ejército de la corona. Desde muy joven formó parte del ejército realista y la revolución del 16 de julio lo encontró en La Paz. Pero con esta revolución decidió pasarse a las filas del ejército patriota. Desde allí, como patriota, se fue a Buenos Aires y en Buenos Aires conoció a Ignacio Warnes. Ignacio Warnes era un gran conocedor de las técnicas de guerra que las desarrolló en Santa Cruz de la Sierra, enseñando a la gente desde el manejo de las armas hasta la fabricación de pólvora. Para ello estableció un barrio, el barrio de la pólvora, en la zona actual de San Roque, donde tenía establecidos sus cuarteles y la formación de sus soldados. Sobre las tropas existentes, en 1813, Warnes organiza las tropas de sus republiquetas. Él tenía un batallón de voluntarios de Santa Cruz, de 9 compañías, 450 hombres, y había un escuadrón de dragones, que eran los que estaban en Mimbiray y Saipurú, de aproximadamente 150 hombres.
Guarnes complementa con un segundo batallón. Para ello, da libertad a los esclavos, a los negros y mulatos y organiza dos compañías de 50 hombres cada uno, de pardos y morenos. En caballería, organiza un segundo escuadrón, pero ya con medios improvisados, con lanza, y se llamó el Escuadrón Lancero. La infantería utilizaba fusiles de chispa de la época de 18 milímetros. No todos tenían el arma convencional y en su mayoría eran armas improvisadas, escopetas, fusiles de mecha antiguos. Como armamento utilizaban la carabina, que era un fusil de chispa más corto, y fundamentalmente la lanza. Los oficiales utilizaban pistolas, pero su arma de combate era fundamentalmente la espada, como esta, que esta es de la época, es acero toledano, y fundamentalmente sería una de estas la que utilizó Guarnes en la batalla de El Pari. La audiencia de Charcas fue una audiencia sándwich entre el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú tenía las fuerzas realistas, el Virreinato del Río de la Plata a las fuerzas patriotas que se enfrentaron fundamentalmente en el territorio charqueño. En el caso de Santa Cruz, el 25 de mayo de 1814, las tropas realistas dirigidas por el general Joaquín Blanco se enfrentaron a dos grandes héroes de la independencia, Juan Antonio Álvarez de Arenales e Ignacio Guarnes. El 25 de mayo de 1814, las fuerzas dirigidas por Arenales y las nuestras se unieron para dar un golpe devastador al ejército español. Atacamos y luego retrocedimos como estaba planeado. Después de realizar varios disparos, Blanco ordenó a sus hombres atacar y así lo hicieron atravesando el río. Cuando los realistas llegaron al lugar señalado, Guarnes dio la orden y se lanzó a la carga con furia. Los sorprendidos soldados del ejército español huyeron heridos al pueblo de Florida. Ante el avance de Blanco, las tropas de Guarnes y Arenales se reúnen en Pozuelos, antes de Cabezas, y se decide no dar la batalla en ese sector y buscar un mejor lugar por la Florida. Para este efecto, se deja una fracción de caballería a cargo del coronel Mercado para desgastar, canalizar al enemigo hacia un lugar más favorable para la batalla. Los informes señalan que en un lugar como este, entre el río Seco y el pueblo de la Florida, fue donde fue atraído el coronel Blanco por las tropas del coronel Mercado, que se replegaron hasta ubicar el punto donde se dé la emboscada. Los patriotas adoptaron el siguiente dispositivo. En el centro, el capitán de la Riva, con un piquete de fusileros y la artillería. A la derecha, el coronel Arenales, con tres compañías de fusileros. A la izquierda, el coronel Guarnes, con el batallón Pardo y Morenos, de cinco compañías. Y la caballería, compuesto por el escuadrón Lanceros, fue distribuida en ambos flancos. Al ver las tropas patriotas desplegadas, el comandante Blanco realiza la preparación de sus tropas para la batalla, realiza los juegos de preparación de artillería y envía a la caballería que trata de envolver a las fuerzas patriotas. Es en ese momento que las fuerzas que se encontraban detrás de los flancos y cubiertas con ramas aparecen y realizan un fuego nutrido que obligan a las tropas realistas a desplegarse hacia Florida. Nos encontramos en la Florida, el lugar donde se desarrolló la parte decisiva de la batalla. La Florida, hace 200 años, contaba con 400 habitantes. Hoy día solo cuenta con 90. Estamos con don Fermín Mendoza, el corregidor, quien nos va a explicar cómo estaba la Florida hace 200 años. Por referencia de mis abuelos y mi padre,
Tengo conocimiento que esto que estamos viendo acá, este campanario, se encontraba allá, en aquella parte. Y por evitar de los desastres del río que se estaba pegando en aquella parte, entonces se trasladó todas esas cosas que vienen a esta parte de aquí, donde lo vemos aquí, este campanario, ese fue el lugar que se trasladó en ese tiempo. ¿El tamaño de la plaza era este o era más amplio? Era el doble de esto, era el campo. Este era el doble de esto, era. Por eso los que vieron de dónde había el lugar donde trasladarlo esto. Don Fermín, usted me ha explicado también de que ha encontrado algunas piezas históricas en este lugar. Sí, aquí está, esto es lo que he encontrado. Aquí cavando ahí para hacer ese campanario, le he encontrado esta lanza, la que lo tenemos aquí. Présteme, don Fermín. Esta es una lanza, como ustedes verán, la punta de la lanza, el cual se amarraba con un bambú. Y esta era empleada por la caballería, en especial por los lanceros. De la época tenemos el campanario y la lanza que nos ha mostrado don Fermín. Cuando llegamos a Florida, Guarnes y Blanco se enfrentaron montados en sus caballos de batalla. Se arremetieron en duelo con sable en mano como los tiempos medievales. La providencia estuvo de parte de Guarnes aquel día y obtuvimos la victoria. En este lugar se da la parte decisiva de la batalla. Las tropas de Blanco arriban por el camino real y se concentran frente a la iglesia. Por la izquierda arriban las tropas de Arenales y por la derecha las tropas de Guarnes. Es en este campo que se da el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y Guarnes convoca a viva voz al comandante adversario, Coronel Blanco, para un duelo frente a frente. En la parte izquierda se da esa lucha de titanes en el cual cae el comandante Blanco. Las tropas realistas, al ver la caída de su jefe, se dispersan y la caballería española se dirige por ese sector, el cual Arenales los persigue en esta dirección. Enervado por el triunfo de la batalla, Arenales abandona la plaza y se dirige por el camino real, persiguiendo a tres realistas. En medio camino, el caballo tropieza y cae Arenales. Los realistas se dan cuenta de que ellos eran tres y era uno solo el perseguidor. Dan la media vuelta y atacan con lanza y sable, dándolo por muerto. Arenales posteriormente es encontrado y milagrosamente salva la vida. De acuerdo a los partes oficiales, se tuvieron las siguientes. Los realistas tuvieron 100 muertos, 94 heridos, perdieron 200 fusiles y 4 cañones. Los patriotas solo tuvieron una baja y 20 heridos. La Guerra de Independencia fue una guerra muy larga que duró 15 años, que dividió a la sociedad cruceña y a la sociedad americana en dos grandes bandos, por un lado los patriotas y por otro lado los realistas. En ambos bandos se encontraban españoles, criollos, mestizos, indígenas y negros. No había diferencia ni por etnia, ni por posición social, ni por posición económica. Las diferencias eran básicamente ideológicas. Los que creían en el rey eran realistas. Los que creían en la posibilidad de autogobernarse se autodenominaron patriotas. Por lo tanto, en muchos casos, padres e hijos estaban enfrentados, hermanos estaban enfrentados, miembros de una misma familia divididos entre patriotas y realistas. La vida durante esos 15 años fue una vida de enfrentamientos cotidianos. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, los patriotas y las patriotas asistían a la iglesia en la iglesia de la Merced. Los realistas y las realistas asistían a la iglesia en lo que conocemos hoy con el nombre de la capilla, la iglesia de Jesús Nazareno. Los patriotas se vestían de blanco y celeste y se peinaban con el cutibí al lado izquierdo. Los realistas se vestían, por el contrario, de amarillo y verde con el cutibí al lado derecho. La vida cotidiana estuvo marcada por estas diferencias.
desde el más alto hasta el más bajo, desde el campesino hasta el citadino, supieron que fue la Guerra de la Independencia. Porque la Guerra de la Independencia no fueron 15 años de batalla. Las batallas fueron en algunos momentos y abarcaron todo el territorio de la provincia. Sin embargo, la guerra fue la guerra del día a día, el enfrentamiento cotidiano entre los unos y los otros. Chiquitos era una provincia dependiente de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, frontera con el Imperio de Brasil. Era el refugio de los realistas que tenían gran apoyo de los brasileños de Mato Grosso. En 1815, Ignacio Warnes, persiguiendo a los realistas, se enfrenta con ellos en la batalla de Santa Bárbara, en el actual camino entre San Rafael y San José. Esta batalla va a ser definitoria para recuperar los territorios chiquitanos para la patria. Warnes derrota a los realistas el 7 de octubre de 1815 y recupera este vastísimo territorio de la posibilidad del avance imperial portugués. Las tropas de Warnes estaban conformadas por dos batallones, el Batallón Voluntarios de Santa Cruz, el Batallón Pardos y Morenos, tres escuadrones de caballería, dos de lanceros y uno de dragones. Las tropas de Udaeta y Alto Aguirre, las tropas realistas, estaban conformadas por un batallón de infantería y un escuadrón, aproximadamente 600 hombres, pero reforzadas por cerca de 2.000 auxiliares chiquitanos. La batalla de Santa Bárbara fue una batalla de aniquilación. Warnes organizó su ejército en tres sectores y realizó un doble envolvimiento. En esta batalla cae hasta el comandante o el gobernador de Chiquitos, Alto Aguirre. Como resultado, se tuvo 300 muertos por los realistas, incluido el gobernador Aguirre. Warnes solo tuvo 5 y 25 heridos y logró capturar 300 fusiles, es decir, casi todo el parque cae en poder de Warnes. Warnes envía un informe en el cual detalla este éxito absoluto de sus fuerzas. Ignacio Warnes era un devoto de la Virgen de las Mercedes, cuya fecha de celebración es el 24 de septiembre. A partir de su llegada a Santa Cruz de la Sierra, él estableció esta fecha como una fecha importante para la feligresía patriota. Dios también estaba con la patria, y esto dejaba muy claro el espíritu humanitario de Warnes. Desde 1625 entonces, la plaza se llama de la Concordia, y todos los procesos de la independencia ocurrirán justamente en esta plaza de la Concordia, la cual cambiará de nombre solamente en 1909, cuando se decide cambiarle de nombre y llamarla 24 de septiembre. La Guerra de la Independencia dividió a las sociedades entre patriotas y realistas, entre hermanos divididos por una ideología. Fue una guerra fundamentalmente ideológica. Dentro de los cruceños realistas habían también grandes hombres, entre ellos Francisco Javier Aguilera, un militar de formación, miembro del ejército realista, que se mantuvo y fue subiendo dentro del ejército hasta convertirse en mariscal. Un temible enemigo se acercaba a Santa Cruz, el coronel Francisco Javier Aguilera, con sus disciplinadas y veteranas tropas. Se avecinaba una gran batalla, y otra vez habríamos de defender nuestra tierra a costa de cualquier sacrificio. Aguilera fue nombrado gobernador de Santa Cruz y avanzó sobre Valle Grande para iniciar las acciones contra Warnes. Este guerrero era considerado valiente, pero fundamentalmente astuto. Recibió las siguientes tropas para esta operación. Tenía a su cargo el batallón Fernando VII. Recibió tropas de refuerzo española, los Talaveras de la Reina. Para algunos era considerado tropas de presidiarios españoles. Tenía dos escuadrones de dragones, es decir, caballería con carabina, y una batería de artillería con piezas de 2 y de 4 libras. Era
tropa altamente calificada y con el equipo completo. A partir de 1816 viene arrasando con todos los guerrilleros patriotas en la zona de la Audiencia de Charcas. Derrota a Padilla en La Laguna y desde La Laguna, conocedor además del territorio cruceño por ser su propio territorio, va a entrar a la ciudad y va a atacar al ejército de Warnes en lo que llamaban en las goteras de la ciudad, en la zona del Pari, a la entrada de la ciudad. La zona del Pari se encontraba al sur de la ciudad y era una zona descampada en donde corría un río que era más que todo un riachuelo que se conformaba con, en la época de lluvias y que iba recorriendo desde ese sector hacia el norte de la ciudad para ir y desembocar en el río Piraí. Primero se llamaba río Pari, precisamente, luego cambiaba de nombre a río Peroveles, después era conocido como el Sidral, después como la Hollada y finalmente se convertía en el Isuto y luego terminaba, como habíamos mencionado, en el río Piraí. En las primeras horas del 21 de noviembre de 1816, Aguilera y su ejército estaban en las afueras de Santa Cruz. Warnes se presentó en la vega del Pari y con voz enérgica habló a su ejército diciendo: "A vencer o con gloria morir". La batalla se desarrolló en la vega del Pari, que corresponde a este lugar. Aguilera se colocó al norte, en la Loma San José, que corresponde al edificio de la prefectura, ex Cordecruz. Warnes se colocó al sur, en el lugar de la ex terminal del primer anillo. La batalla se inicia con los fuegos de preparación de artillería de ambos bandos. Aguilera toma la iniciativa empleando los cazadores como guerrillas. Warnes envía su caballería para buscar envolverlos. Para protegerlos, Aguilera envía sus dragones de caballería y se produce un combate entre esa arma. La caballería realista se siente derrotada y fuga hacia el oeste en dirección de Peji, perseguida por la caballería de Mercado. Aguilera continúa la lucha con fuego cercano de infantería, enviando al batallón Fernando VII. Warnes envía los voluntarios de Santa Cruz y los pardos y morenos. El combate continúa y se aproximan las fuerzas. Al acercarse al contacto, ambos comandantes ordenan calar bayoneta. Y ese es el momento que Warnes da su célebre frase: "Patriotas cruceños, a vencer o con gloria morir". Los patriotas empujan a los realistas hasta cerca del segundo anillo, en esta plaza que se encuentra al lado de la capilla de Fátima. El batallón Fernando VII de Aguilera es diezmado. En esas circunstancias dispone el empleo de su reserva, el batallón Talaveras de la Reina. Warnes también emplea su reserva, sus compañías de granaderos. En esa circunstancia, Warnes se adelanta a caballo. Existen dos versiones. Una, que fuera para alentar el combate y acabar la batalla. Y la segunda, que estuviera buscando a Aguilera para definir la batalla en un combate individual. Las horas corrían. Ambos ejércitos no cesaban de pelear. El Pari era un vasto campo de gladiadores y el sol ya declinaba sus rayos. De repente se escucharon voces que gritaban: "¡Viva el rey! ¡Murió Warnes!". Derribado el caballo del jefe patriota, tenía sujetado a su jinete de la pierna derecha cuando repentinamente el valiente Warnes fue cruzado a bayonetazos por un pelotón de soldados realistas. En aquel momento, perdimos a nuestro líder, a un gran hombre, a un amigo. Perdimos al coronel José Ignacio Warnes. Sería el finalizar de la tarde
cuando un certero cañón realista alcanza el caballo de Guardes, que cae aplastado. Los realistas aprovechan para atravesar con sus bayonetas y matar a Guardes. La muerte de Guardes provoca la dispersión de los realistas cuando ellos anuncian: ¡Viva el rey! ¡Ha muerto Guardes! Después de 3 días, Aguilera recién se anima a entrar a Santa Cruz con 200 hombres de pie. De acuerdo a los informes españoles, las bajas de Aguilera hubieran sido más de 300. Es probable que sus heridos hayan sido el doble. De los patriotas no se tiene datos, pero se considera que las bajas hubieran sido iguales o mayores. La batalla del Pari fue la más sangrienta de la lucha por la independencia en América, gracias al heroísmo de Guarnes, y es una muestra del valor de los cruceños cuando luchan por su libertad. Su cadáver fue mutilado y su cabeza expuesta en la plaza. Nuestra esperanza de libertad parecía ser arrastrada por las aguas del río, junto con toda la sangre derramada. La muerte de Guarnes el 26 de noviembre de 1816 en manos del mismísimo Aguilera va a hacer que todos los patriotas queden liderados por José Manuel Mercado, conocido como el Colorado. Y organiza una guerrilla, pero fundamentalmente irregular, montonera, a diferencia de la de Guarnes, que era convencional, con batallones, escuadrones, y permanentemente asedia Santa Cruz. Hubieron situaciones que llega a ingresar inclusive con Cañoto a la gobernación y le da su serenata a Cañoto de burla a Aguilera. Mojos, Chiquitos, Valle Grande estaban dominadas por las fuerzas realistas. El único territorio libre era el territorio de Cordillera, desde donde Mercado hostigaba permanentemente a Aguilera. Sin embargo, hubo que esperar 9 años. Cuando el 14 de febrero de 1825, las fuerzas de Mercado lograron entrar a Santa Cruz, retomarla definitivamente y expulsar a Aguilera, y a partir de ese momento proclamar la independencia del territorio. Tuvo que transcurrir casi una década de la muerte de Guarnes, cuando finalmente yo, el Colorado Mercado, con un grupo de patriotas entramos a Santa Cruz. Un 26 de enero de 1825, y proclamamos su libertad. El aporte del coronel Ignacio Guarnes y el coronel José Manuel Mercado considero que fue muy importante en la lucha por la independencia. Fueron dos republiquetas, la republiqueta de Santa Cruz con Guarnes y la republiqueta de Mercado en Cordillera, que mantuvieron viva esa llama por la independencia. Fueron 3 batallas, Florida, Santa Bárbara, el Pari, que ofrendaron con sangre para que podamos nosotros ser libres, independientes. Después de derrotado el virrey Abascal en las batallas de Junín y Ayacucho, el general Sucre decidió negociar con Aguilera y con Olañeta para que pasen a las filas de la patria. Aguilera fue llevado a negociar con el mariscal de Ayacucho y Olañeta se enfrentó y fue derrotado en Tumula. ¿Cuál es el apoyo de estos hombres a la independencia continental? Bueno, finalmente van a ser los últimos territorios en independizarse de la corona española. Fue un periodo muy largo. Se ofrecieron muchas vidas y en todo momento ese espíritu, esa ansia por la libertad se manifestó en esta tierra. La lucha en el territorio cruceño fue una lucha larga, una lucha compleja, una lucha cruel, con una de las batallas más cruentas como fue la batalla del Pari con más de 1.300 muertos. Una lucha de 15 años. Sin embargo, estos hombres con su vida, con sus ideales, con su economía, porque la lucha patriota se financió con economías privadas, lograron la independencia para la patria y garantizar todo un continente libre de la presencia española. Un pequeño pueblo de apenas 10.000 habitantes
dio lo mejor de su juventud para conseguir nuestra independencia. Y esto hace que todos nosotros sintamos un respeto y una admiración por aquellos que fueron nuestros patriotas.